Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a Voces Coreanas. Nos encontramos en el micro informativo institucional del Independiente Athletic Club para repasar toda la información, como lo hacemos cada semana, en materia deportiva, social, institucional, cultural, educativa, económica, en todos los sectores que componen a la institución, en este micro número 458, programa 7 de esta temporada 2024. Nos vamos rápidamente metiendo en la información, vamos con la sección de efemérides que siempre repasamos aquí en nuestro programa. Tenemos para mencionar dos muy importantes, por supuesto. Por un lado, mencionar lo que se ha dado el último sábado, un nuevo aniversario del primer gobierno patrio, el cumpleaños de la patria, podríamos decir, el día 25 de mayo, uno de los momentos trascendentales, fundamentales de la historia argentina, donde iniciamos nuestro camino para convertirnos en una nación independiente, para liberarnos del yugo de la corona española que regía por aquel entonces. Así que recordar esta fecha tan importante, por supuesto, aquí desde Voces Coreanas. Y también el día 28 de mayo se celebró un nuevo día de los jardines de infantes y de las maestras jardineras, así que tenemos que saludar a todas las entidades educativas que se dedican a la formación y educación de nuestros pequeños infantes en los primeros años de vida, y por supuesto el rol fundamental que tienen las docentes en esta tarea, guiando, acompañando el desarrollo de los chicos y chicas. También saludar a todas las maestras jardineras que pasaron por la guardería del club cuando en su momento Independiente brindaba este servicio. Así que bueno, saludar, como decíamos, a los jardines de infantes y a las maestras jardineras que el 28 de mayo han tenido su día. Muy bien, nos metemos con la información del bono colaboración. Se realizó el primer sorteo de los sorteos mensuales que se van a estar llevando a cabo hasta, bueno, llegar a las fechas definitivas de la fiesta de los socios, a los sorteos principales. En este caso, no tuvo lugar el último sábado del mes el sorteo mensual de mayo, debido a que era feriado el 25 de mayo, sino que se estuvo realizando este sorteo el lunes 27 de mayo por la Lotería Nocturna de Santa Fe, y ya tenemos a nuestras primeras ganadoras, en este caso, de este primer sorteo mensual del mes de mayo: Delia Robledo y Rosa Salas, que se quedaron con 400.000 pesos cada una. Felicitaciones para las ganadoras, y por supuesto que todavía estás a tiempo de adquirir tu bono si querés participar de los próximos sorteos y ser el próximo ganador o ganadora. Podés comunicarte al 3468-414274 y comprar tu bono tómbola colaboración. Muy bien, repasamos en la sección de efemérides de lo que ha sido la fecha del 25 de mayo, que tuvo lugar el pasado sábado, en donde también Independiente estuvo participando de una actividad social y cultural del acto del 25 de mayo, al cual invitan la comuna de Cheñar Ladeado y el club cheñarense, que es habitualmente el organizador del acto en esta fecha. Estuvo Independiente participando de la jornada con una delegación que estuvo compuesta por directivos, trabajadores, colaboradores y colaboradoras, y también nuestros representantes portando la bandera de ceremonias, en este caso fueron alumnas y profes de la actividad de gimnasia artística. Así que tenemos que agradecer, por supuesto, a la comuna de Chañar Ladeado y al club chañarense por la invitación a esta jornada, a este evento, a todas las personas que participaron, y especialmente a nuestros representantes de gimnasia artística que estuvieron siendo parte de la jornada, en este caso portando la bandera de ceremonias. Comenzamos el repaso por la información deportiva. Iniciamos con el fútbol social, que el pasado sábado estuvo desarrollando la sexta fecha del torneo Amistad del certamen Apertura, que tuvo los siguientes resultados en la jornada.
lo que fue victoria de último minuto 2-1 ante Renegados. Leonel Córdoba y Franco Gauna para último minuto. Nicolás Bertania para Renegados los goles. Fue triunfo por 5-0 de los únicos ante Croatas, con tantos de Luis Areco, Jonathan Tonso, Guillermo Basalo, Guillermo Soria y Ariel Gorosito. Por otro lado, en un partidazo igualaron en dos pataduras y eléctricos Darío Bernasconi y Ricardo Murúa para pataduras, doblete de Roberto Elbeto Ferrari para eléctricos. Y en el último encuentro de la jornada, Chipolitakis se quedó con la victoria 3-0 ante Bragantino, con un gol de Guillermo Massa y un doblete de Franco Chavero. Estos resultados nos entregan la siguiente tabla de posiciones, con Chipolitakis liderando con 14 puntos, 11 unidades para último minuto, 8 suman eléctricos y renegados, 7 para Bragantino, 6 tienen pataduras y croatas, con 5 el equipo de los únicos. La próxima fecha tendrá lugar el sábado por la tarde, será la séptima, y los partidos serán los siguientes: a las 13:30 renegados Chipolitakis, 14:45 pataduras se enfrenta a Bragantino, 16 horas último minuto versus croatas, y a las 17:15 cierran la jornada eléctricos y los únicos. Muy bien, continuamos ahora con información referente al básquet. El último fin de semana, las divisiones inferiores de Independiente no tuvieron actividad. Se pensaba jugar la fecha postergada ante Olimpia, que finalmente no pudo disputarse, pero este sábado sí, los chicos coreanos, las tres categorías U13, U17 y U21, estarán jugando en condición de visitante. Independiente visitará a Atlético Lortondo en la Fortaleza Roja en una jornada que comenzará a las 12 horas durante el mediodía. Por otro lado, en primera división, como ustedes saben, iniciaron los playoffs, se jugaron los primeros partidos de las series de cuartos de final, una serie que es al mejor de 3 encuentros. En el juego 1, Independiente fue visitante, justamente también ante Atlético Lortondo, terminó cayendo derrotado el equipo coreano por 67-62, y estará el próximo viernes Independiente, mañana por la noche más precisamente, en el nuevo gimnasio cubierto aquí en Chañar Ladeado, recibiendo a Atlético Lortondo por el juego 2 de los cuartos de final a partir de las 21:30. Obligado a ganar Independiente para poder estirar esta definición a un tercer partido, que en caso de darse se jugaría nuevamente en la Fortaleza Roja en cancha de Atlético. Vamos ahora con información del fútbol femenino. El último domingo, las chicas de la categoría sub-15 estuvieron participando de un encuentro amistoso que tuvo lugar en las instalaciones de Sportivo Bombal, en donde estuvieron participando 5 equipos: Alberdi y Argentino de Firmat, Blanco y Negro Alcorta, Sportivo Bombal e Independiente, iniciando a las 11 de la mañana, en donde Independiente cayó por 6-0 ante Argentino de Firmat. A las 12 del mediodía fue el segundo partido, en donde Independiente perdió por 2-0 ante las locales de Sportivo Bombal, y el último encuentro ante Blanco y Negro Alcorta terminó igualado sin goles. Más allá del resultado, se resalta por supuesto el objetivo de jugar partidos, de que las chicas sigan sumando minutos en cancha, sigan obteniendo rodaje y creciendo a partir de la experiencia de poder jugar. Vamos a continuar en la nota central con más información del fútbol femenino. Vamos ahora con información del hockey. El último domingo Independiente estuvo con actividad, en este caso por la Liga Interzonal. Las chicas coreanas estuvieron en la localidad de Cañada de Gómez para enfrentarse a Sport Club en el marco de la fecha 6. Fue una jornada de muy buenos resultados para Independiente, que en categoría sub-12 se impuso por 7-0. En sub-14 fue triunfo de las coreanas por 4-0. Y en primera división las tricolores también lo ganaron. Fue 3-0 con goles de Camila Triunfetti, Oriana Castro y Florencia Mateini. El próximo fin de semana las chicas estarán libres para retomar dentro de 15 días con la fecha 7 de este certamen.
Muy bien, ahora nos metemos en la información de la pelota paleta. El último sábado, Independiente estuvo siendo sede de un gran torneo de segunda categoría. Toda la actividad se desarrolló, como les decía, el sábado en la cancha cubierta que tiene la actividad. Y bueno, había muchísima expectativa, por supuesto, porque se trataba de un certamen de gran nivel. La actividad comenzó a las 10 de la mañana con encuentros preliminares y a la 1 de la tarde inició precisamente todo lo relativo al torneo, a la competencia. Hubo grandes jugadores participando, como los actuales campeones provinciales de Córdoba en segunda categoría, oriundos de Buchardo, como decíamos, de la provincia de Córdoba. Participó, por ejemplo, Diego Antonino, jugador de primera categoría, Darío Cedrés, ex campeón argentino. La verdad que fue una hermosa jornada para la pelota paleta, en donde participaron parejas de Carlos Paz, de Buchardo, Córdoba, Rosario, Firmat, Venado Tuerto y, por supuesto, también parejas locales. Cancha que estuvo llena de espectadores que se acercaron a ver toda la actividad. Los subcampeones fueron los representantes campeones provinciales de Buchardo, Córdoba, de gran nivel, mientras que Darío Cedrés y su hijo Jeremías Cedrés se consagraron en campeones. El hijo de Darío Cedrés, con tan solo 15 años y un nivel tremendo que pudo mostrar ante todos los adultos que estuvieron participando de este torneo. Fue enorme la convocatoria de este torneo, que fue preparativo para el torneo federativo de segunda categoría que se va a estar realizando en las instalaciones de Independiente durante el mes de septiembre. Así que, sinceramente, felicitar a toda la gente de la pelota paleta, a la subcomisión, al profe Mauro Ganim, que estuvieron participando, siendo parte de esta competencia, y también, por supuesto, a cargo de toda la organización de este certamen, a todos los pelotaris que nos representaron por ser parte de este muy buen torneo de segunda categoría. Nos metemos ahora con la información del fútbol infantil. El último sábado, Independiente estuvo jugando el clásico ante Chañarense en el marco de la fecha 10 del torneo Apertura. Toda la actividad que tuvo lugar en el estadio Ceferino López del club Chañarense. Lamentablemente, debido a que algunos chiquitos de Chañarense se encontraban enfermos, no hubo actividad para los niños de décima división de escuelita, pero sí estuvieron participando el resto de las categorías. Novena división con derrota para Independiente 4-1. Octava en lo que fue triunfo coreano 2-0. Y en cuanto a las categorías puntuables, en séptima división Independiente lo ganó 1-0 con gol de Victorio González. Mientras que tanto en sexta como en quinta fue derrota para el equipo coreano en ambas categorías por un tanto contra cero. El próximo fin de semana, el sábado, Independiente volverá a ser local. En este caso estará recibiendo la visita de Centenario B en el Coloso de Chañar Ladeado a partir de las 13:30, en una jornada que, en cuanto a las categorías puntuables, tendrá actividad para séptima y sexta división. No habrá encuentro para quinta división, ya que la línea B de Centenario no presenta esta categoría. Cerramos lo que tiene que ver con el fútbol infantil con el compacto de la jornada del clásico.
bien, nos metemos ahora en la información referente al fútbol mayor. Se estuvo jugando el último domingo la fecha 11 del torneo Apertura, la última de la fase regular de la etapa clasificatoria de este certamen, en donde Independiente estuvo recibiendo la visita de Federación de los Quirquinchos. En división reserva, el equipo coreano pudo ponerse en ventaja en el primer tiempo a través de Álvaro Budrovich, logró empatarlo Emiliano Biasoni para Federación. Parecía que iba a terminar en igualdad del encuentro, pero en una pelota parada apareció en soledad para de cabeza darle el 2-1 Independiente Ariel Aguirre, cerrando entonces el coreano la fase regular con un triunfo que le permitió quedarse con el cuarto lugar y la ventaja deportiva al cierre de la etapa clasificatoria. Por otro lado, en primera división, Independiente con varias variantes, con algunos cambios, tratando de, bueno, en este caso limpiar a algunos jugadores de tarjetas amarillas, como en el caso de Mateo Ferrari, preservar a algunos futbolistas y darle rodaje a los que vienen integrando el banco de suplentes. Recibía justamente a Federación, en lo que terminó siendo triunfo de Independiente sobre la hora por 1-0 con gol de Federico Palaro. De esta forma, el coreano con 29 puntos terminó como líder e invicto esta fase regular, que como ustedes saben le da paso a los encuentros de cuartos de final, que se definieron por el sistema de sorteo, en donde se ubican en dos bombos los equipos clasificados del primero al cuarto, del quinto al octavo. Esos dos grupos de equipos no se enfrentan entre sí, pero sí se sortean los cruces y las localías. Independiente con ventaja deportiva debido al sorteo se estará enfrentando al quinto clasificado, que resultó ser 9 de julio, con una llave que estará iniciando el próximo domingo en el estadio Felipe Prioti de Veraguá en la casa del Lanudo, mientras que el rival para Independiente en división reserva, siempre recordando que los cruces de reserva dependen de los de primera división, será Arteaga, que fue el quinto clasificado, por lo tanto en reserva también conservará la ventaja deportiva Independiente. Pasándolo en limpio, el próximo domingo por los partidos de ida de cuartos de final en cancha de 9 de julio de Veraguá, en división reserva a las 14 horas Independiente se enfrenta a Arteaga, mientras que en primera división a las 16 horas Independiente se enfrenta a 9 de julio. Cerramos lo que tiene que ver con el fútbol mayor con el compacto de los triunfos del último domingo ante Federación.
cuando hace su ingreso Independiente, encabezado por el Chula Cristian González, el equipo de Andrés Galiano, que formará esta tarde con el número 1 Lautaro Arzuaga en la valla, los defensores, el 5 Brian Cáceres, el número 4 Tomás Pierela, el 2 Lisandro Fatato, la 3 para Agustín Cesano en la mitad de la cancha, con la 8 Gino Ferroni, con la número 7 Guido Payela, con la 6 estará Federico Palaro. Y los hombres de punta serán el 10 Orlando Caruso, el 11 Martín Cataño y el 9 Cristian González. Aprovechamos para repasar el banco de suplentes de Independiente hoy. La 12 para Marcos Quintero, con la 13 Juan Ignacio Mena, con la 14 Ariel Aguirre, casaca número 15 para Tobías González, 16 para Agustín Vicente, 17 para Martino Pierela, con la 18 Quimei Cáceres. Varios cambios, ¿no, Loren? Varios cambios. Muy bien, ahí hace su ingreso, encabezado por Federico Del Maschio, el equipo de Federación de los Quirquinchos, que presenta a estos 11 titulares. El número 1, Julián Broglia, será el arquero. Los defensores, el 4, Alejandro Di Rico. El 2, Álvaro Valdivieso. Con la 6, Luca Paulini. La número 3 para Julián Piermatei. Casaca número 5 para Diego Mesa en la mitad de la cancha. Con la 8, Justino Savi. Con la número 11 estará Ignacio Centurión. El enganche será el 10, Federico Del Maschio. Con la 7, Guido Mondino en la delantera. Junto al 9, Martín Mancinelli, el equipo de Pablo Pacini, que ahí se prepara para la foto. Linda casaca del ranero. Equipo de Afur. Inició el partido. Ya movió Independiente. Ferroni para Cesano. Y la va teniendo el coreano por izquierda. Se ubica Federico Palaro en este inicio de partido. La pelota que le va llegando a Lisandro Fatato. La va haciendo circular para Tomás Pierela. Y no puede Palaro. El que gana es a Fatato. La tiene ahora Ferroni. Abriendo el juego para Brian Cáceres. El avance de Cáceres, ahí va el juvenil de Independiente, se la toca a otro pibe, a Cataño, buen pase en profundidad para que se venga Cáceres, va a meter el centro, el remate de Payela. Exactamente, el segundo tiro de esquina para el coreano, el segundo del partido, otra vez en los pies de Caruso, va a buscar de arriba el equipo local. Se va a venir el centro de Caruso y la pirueta. Se equivoca Guido nuevamente en la entrega. Se la va llevando Mondino. Ahí va Mondino. El pase para Di Rico, que se muestra por derecha. Ahí va Di Rico. ¡El remate! Y el que tapa y controla en dos tiempos es Arzuaga. Retrocede el juego con Mesa. La pide Justino Savi, que está solo. Ahí va Savi. Quiere abrir para Centurión. Se va a venir el remate de Centurión. La agarra mordida el 11. Con pierna derecha le va a dar el 10. Salió el centro de Caruso. Ferroni ganaba de cabeza en el primer palo. Penitas por arriba. Abre el juego con Cataño. Se viene Martín. Ahí va Cataño. Independiente que ataca con Caruso. Va a meter el centro Caruso. La mague ahora. Sí va a llegar el centro. Corta Piermatei. Hay penal para Independiente. Justito, justito. Se anticipa Caruso. La quiere rechazar Piermatei. Le comete falta. Penal para el coreano. Un penal tremendo. Cuando Caruso venía con la pelota, el otro lo quiso trabar y ahí le pega una patada y comete el penal para Independiente. Se va a hacer cargo Cristian González. ¿Lo quiere relatar usted el penal, Lorenzo? ¿Se anima? ¿Se anima? Bueno. Le va a pegar Cristian González. Usted lo relata. Va a pegarle González. Hay tiro libre penal para Independiente. Va a controlar el arquero de la rana. Va González. Por arriba. Se acaba de perder la rana. Lo que se ha perdido Independiente. El remate del Chula González por arriba del travesaño. ¿No le puede convertir a su ex equipo? No. Para dar la orden el árbitro. Pasa Payela, levanta el centro Caruso, Palaro. Y el travesaño que lo salva la rana, estaba todo invalidado por fuera de juego, perdón, cuando llegaba el Chula González. Cuando tiró el remate Caruso, el Chula González la pateó y pegó en el travesaño. Federación con Guido Mondino. Ahí va Mondino.
Pasa en velocidad Mondino. Es zurdo Mondino, pero mete el centro con derecha al segundo palo. La manotea Arzuaga, la saca Cataño, completa Ferroni. Estuvo cerca Federación y ahora quiere meter la contra Independiente con el Chula González. La va pidiendo Caruso, que va en velocidad. Camina con cierta dificultad, ya salió de la cancha, el remate de Valdivieso, la cobertura. Bobo que lo va dejando al Macho, no, Bobo que toca para el Macho. El enganche del Macho, la hace bien del Macho, el centro, la pelota que se cerraba. Buena pelota para buscar la trepada de Federico Bobo, allá va Bobo, el toque del Macho, la tiene del Macho, el remate al arco, Arzuaga. Apertura con Pierre Matei. No va a llegar porque llegó Palaro, tocó para Caruso, Orlando para definir, por arriba de Broglia, el 1. Tratando de generar, cuando va Orlando Caruso, volvió Lorenzo acalorado. El toque de Caruso para Cesano, remate al arco, Broglia. Cuando va Ferroni, pelotazo para la corrida de Tobías González. Allá va llegando González por el medio, espera Pierella. Más atrás Caruso, la pelota para Orlando, la tiene Caruso. El enganche de Caruso, va hasta el fondo, va a sacar el centro. La pinchó para atrás, Palaro. ¡Gol! Del coreano de Federico Palaro. Llegó para acariciar esa pelota hasta el fondo Orlando Caruso. Se la puso en la cabeza al Fede Palaro, que no tuvo más que frentearla y empujarla al gol. Independiente 1, Federación 0. Decíamos que nos íbamos sin emociones y nos equivocamos, porque a los 47, sobre el cierre del partido, llega este gol de Federico Palaro, amigado totalmente con el gol. Desde su vuelta a las canchas ha convertido ante Belgrano, ha convertido ante Chañarense, hoy convierte frente a Federación, el número 8. Y decíamos que por ahí Independiente había hecho un poquito más, había tenido aunque sea las jugadas más claras. Un centro perfecto, aparte el amague, el enganche para dejarlo en el camino a Lucio Natali, que venía marcando. Y después, bueno, el centro fue perfecto. Nos quedamos con Orlando Caruso entonces como figura del partido, cuando suena el silbato del señor Carlos Cabanillas. Muy bien, nos vamos metiendo en la nota central del programa del día de hoy. Volvemos a hablar con representantes del fútbol femenino, como lo hicimos en la primera nota, la que abrió este ciclo 2024 de Voces Coreanas, pero porque tenemos para anunciar una actividad importante, muy importante, histórica, podríamos decir, y muy puntual en cuanto al fútbol femenino. Se viene la Copa Santa Fe para Independiente, el debut de las chicas en este certamen provincial, que las tendrá jugando este domingo ante Totoras en el partido de ida de esta primera ronda en condición de local. Para eso estuvimos hablando con Alejandro Ugolini y Florencia Mateni, que son parte del cuerpo técnico de primera división, y con la capitana del equipo, Dayana Peralta. Bueno, estamos en la nota central del programa del día de hoy. Nos ha cedido sus instalaciones la capitana del equipo de fútbol femenino porque, bueno, el clima está bravo y vamos a estar hablando un poquito de esta iniciativa. Le agradecería, por favor, que ponga el teléfono en silencio mientras vamos haciendo la nota. Estamos en compañía de Alejandro Ugolini y de Florencia Mateini, que son parte del cuerpo técnico de esta disciplina, que, bueno, ya hemos hablado con ellos en el inicio de este ciclo de Voces Coreanas, pero hoy nos congrega un tema importante porque se viene el debut en Copa Santa Fe para nuestro equipo de fútbol femenino en primera división. Así que, bueno, chicos, gracias por venir. Bueno, Gato, en principio preguntarte cómo se están preparando para el desafío que va a tener lugar este domingo. Bueno, buenas tardes, gracias por esta nota, por este espacio para la información. Sí, estamos preparándonos bien, para vivir una experiencia única y por primera vez para el club, que el equipo mayor de fútbol femenino juegue la Copa Santa Fe. Eso, bueno, nos da un poco una alegría y una responsabilidad muy grande, que lo vamos a tratar de llevar con la mayor seriedad posible. Muy contento, viviendo una experiencia nueva para nosotros,
porque la otra vez jugamos Copa Santa Fe, pero a nivel liga, y ahora es Copa Santa Fe a nivel club, que bueno, es otra modalidad. Bueno, con muchas ansias, con muchas ganas, tranquilos por lo que tenemos que hacer, con el plan ya elaborado y tratar de llevarlo a cabo. Y bueno, estamos esperando el domingo. Bueno, ¿qué nos podés contar en la previa de lo que es el rival que va a tener Independiente? Bueno, nosotros jugaríamos con Junior de Totoras, que es el equipo campeón, el equipo bicampeón de la Liga Totorense de Fútbol. Bueno, nosotros entramos no por campeón, sino porque, bueno, Centenario, que fue campeón el otro año, no participó. Bueno, entonces quedó el cupo y lo ocupamos nosotros. Lo que sabemos que es un equipo que, bueno, jugó allá, se hizo 2 años la liga y las 2 años lo viene ganando ellos. Pues es un rival bravo, un rival duro. Nosotros estamos al jugar la Interliga con clubes de otro nivel o con un poco más de roce a nivel futbolístico. También nos está ayudando a prepararnos para este partido, que creemos que, bueno, es un salto de calidad, para todos, y aparte ellos están a otro nivel de juego, tienen mucha competencia con los clubes de Rosario también, a nivel amistoso, que eso por ahí le da un roce que nosotros no tenemos, pero bueno, nosotros venimos a vivir una experiencia nueva, a presentarnos, a honrar al club, y bueno, a vivir cosas que las chicas nunca han vivido, que eso es lo que nos vamos a llevar, y desde eso, desde el resultado no final, sino el resultado del proceso, decimos acá, estamos parados en este lugar, que hay que mejorar, que hay que ver. Lo que hicimos a nivel seleccionado con nuestra liga, lo vamos a hacer a nivel club ahora. Muy bien. Flor, paso con vos. Preguntarte, en este caso, ya que estás a cargo de la preparación física, por ahí cómo se fueron administrando las cargas o trabajando esta semana, teniendo en cuenta que también algunas jugadoras venían acarreando algunas lesiones, y me imagino que el objetivo está puesto en llegar de la mejor manera. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Sí, bueno, esta semana vinimos trabajando casi normal, nos enfocamos más en el lunes, hoy miércoles, tratar de trabajar más intenso. Después el viernes ya nos dedicamos a hacer más un poco de partido. Tenemos algunas jugadoras que se están recuperando, tratando de que lleguen al domingo. Y si no es para este domingo, será para el próximo, porque jugamos partido de ida, jugamos partido de vuelta también. Así que bueno, están en recuperación algunas. El resto, bueno, hay algunas que van a trabajar más diferenciado, porque tenemos también nenas de sub-15 que jugaron el domingo, entonces se están recuperando. Bueno, pero venimos bien. Muy bien. Quería preguntarte por otro detalle que va a tener lo de este fin de semana. Por primera vez, también me imagino que buscando algún impacto desde lo grupal, el grupo va a concentrar, ¿no? Sí, el grupo va a concentrar. El sábado a la noche vamos a estar en la concentración del club, en el albergue del club, que agradecemos también que nos brinden las instalaciones. Va a ser una experiencia, la verdad, muy linda para ellas, porque creo que es la primera vez que se va a realizar, más de todo para ellas. Así que bueno, primera vez que concentran. Muy bien, este cierre se los dejo a ustedes para que, bueno, puedan aprovechar en lo que es este partido de ida que va a tener lugar aquí en Chañar Ladeo, para que puedan invitar a la gente a acompañar a las chicas. Bueno, no, yo le quería decir que el partido se va a jugar domingo 11:30 en la cancha oficial del Club Independiente, que bueno, esperamos que la gente nos acompañe, que la gente se acerque, que las chicas se sientan acompañadas, apoyadas por la parcialidad Independiente, por esta gran familia. Nosotros seguimos siempre, llevamos con orgullo los colores independientes, porque bueno, nos sentimos identificados con todo lo que nos representa, más que los colores, también nuestra vivencia. Y yo creo que las jugadoras también están tratando de representar de la mejor forma a nuestro club, con como decía Flor, con un montón de chicas que están lesionadas, porque levantamos el nivel de competencia y había un roce que nosotros no teníamos, y al jugar todos los domingos vamos perdiendo jugadora casi todos los domingos. Y bueno, las chicas se están preparando para llegar a estos dos partidos, porque bueno, va a quedar a nivel provincial una marca
para siempre. Entonces, bueno, acompáñennos, acérquense a la cancha, las chicas esperan tener un buen marco y, bueno, es como una previa para un cuarto final. Hacemos una tirada. Vemos a las chicas, después vamos a ver los cuartos final con Independiente en lo masculino. Bueno, muchísimas gracias por esta compañía. La revancha el fin de semana siguiente, ¿no? Sí, la revancha es el partido sería la semana del 9 en Totoras, también al mediodía, más o menos al mediodía se juega ese horario porque después juegan casi siempre los varones, entonces viste, se busca ese horario para después una y media, dos está libre y ya se jugarían, bueno, allá en Totoro también la Totorense juegan y bueno, jugaríamos antes de los varones. Muy bien, la mejor de la suerte para el fin de semana. Y bueno, nobleza obliga, porque la atacamos en la primera entrevista. Está respondiendo la capitana pasando al hockey, ¿no? Sí, está respondiendo. Bueno, le tuvimos que dar el fin de semana descanso igual, porque no llegaba, estaba ahí. Está al límite de sus posibilidades. Bueno, chicos, muchas gracias. Muy bien, como ustedes saben, el último martes durante esta semana se estuvo realizando la segunda jugada del Telebingo de Escuelitas Deportivas de Independiente Athletic Club, en donde tuvimos ganadoras de esta segunda edición. Los 5.000 pesos de la línea fueron para Mónica Vélez, la doble línea se la quedó Graciela Sandoval, ganando 10.000 pesos, y los 20.000 pesos de el bingo o cartón lleno se repartieron en dos, 10.000 pesos para cada una, entre Melissa Luciana y Emilia Montesi. La moto 0 kilómetro del pozo acumulado quedó vacante y se estará poniendo en juego nuevamente en la próxima jugada. Hasta la bolilla 42 se estará jugando por esta moto 0 kilómetro en el próximo sorteo, que tendrá lugar el 25 de junio, martes 25 de junio, con los premios antes mencionados: 5.000 pesos de la línea, 10.000 de la doble línea, 20.000 del bingo cartón lleno y una moto 0 kilómetro en el pozo acumulado, repito, hasta la bolilla 42. Muy bien, nos estamos acercando a poquito a lo que será el mes de julio. Todavía tenemos que transitar, por supuesto, todo el mes de junio, pero cada vez estamos más cerca de la gran peña folclórica que se realiza todos los 8 de julio en el viejo gimnasio cubierto de Independiente Athletic Club. Y al respecto de eso, les traemos una muy linda actividad, un muy lindo taller para que se puedan integrar, para que puedan sumarse. Se trata del taller de danza folclórica. Si sabés bailar y querés mejorar, si te gustaría aprender algún estilo de danza, nos comenzamos a preparar para una nueva peña folclórica con esta propuesta, con el taller de danzas folclóricas que estará comenzando en el mes de junio. Se estará realizando los días jueves en el Zoom de la institución y pueden encontrar en las redes sociales un enlace en el cual pueden realizar la inscripción y votar por el horario que bueno, les pueda quedar más conveniente para sumarse a esta actividad. Ya vamos comentando, vamos mencionando que estará Natalia Comba a cargo de este taller de danzas folclóricas que se estará realizando únicamente en el mes de junio y como una actividad especial y previa a la peña folclórica que va a tener lugar el 8 de julio. Pero los invitamos a todos y a todas a participar de esta actividad, taller de danzas folclóricas. Buscan en las redes sociales de Independiente en la página web el link de inscripción y se suman a esta actividad que, como les decía, va a estar comenzando ya dentro de muy poquito en el mes de junio. Muy bien, de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les repito que si quieren volver a ver esta edición a través de la pantalla de nuestra señal de cable local, pueden hacerlo mañana viernes a las 20:30, el sábado a las 20 horas o el domingo durante el mediodía a las 12 horas o por la tarde a las 16 horas. Cada uno de nuestros programas los subimos a nuestro canal de YouTube, a la página web, a las redes sociales y lo mismo hacemos con la nota o el contenido central de cada una de nuestras ediciones que las cargamos tanto a Facebook como a Instagram. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Nos reencontraremos el próximo jueves a las 20:30 a través de la pantalla de CL3 Cablevisión para una nueva edición de nuestro microinformativo institucional denominado Voces Coreanas.